criptodontes caminando por la llanura pampeana. Tigres dientes de sable acechando alguna presa. El océano Atlántico alejado a más de 100 kilómetros de la línea de costa actual. Todos estos eventos han ocurrido en el pasado geológico reciente de la región. La geología y la paleontología indican que la estabilidad del planeta es solo ilusoria. La dificultad para percibir los cambios de la Tierra reside en la brevedad de la vida humana, comparada con la escala temporal de la mayoría de los procesos geológicos. Por ejemplo, la formación de los suelos del sudeste de la provincia de Buenos Aires ha requerido cientos de años. Los suelos son sistemas abiertos, complejos, dinámicos, donde interaccionan la hidrósfera, la geósfera, la litósfera, la atmósfera y la biosfera, a través de diferentes factores formadores. La biota cumple un papel determinante, el clima, el relieve y fundamentalmente el tiempo. Es decir, son sistemas que tardan en condiciones naturales cientos a miles de años en formarse. Uno de los factores formadores de suelos es el clima. Las variaciones en el clima no solo afectan la génesis de los suelos, sino que modifican también los ecosistemas y el ambiente. Hace 3.3 millones de años atrás, caen las costas de Mar del Plata y Miramar. Un meteorito que habría provocado una explosión muy grande y producto de esa explosión se generaron lo que nosotros conocemos como escorias y tierras cocidas. Esto habría marcado un cambio en el clima muy profundo que habría originado una marcada edad de hielo en un momento donde el clima venía siendo bastante cálido. Si vamos a ver que lo que más se marca en términos climáticos es una sucesión de climas cálidos con climas fríos. O sea, épocas glaciares con épocas interglaciares. Un aumento de la temperatura del planeta implica un avance del mar sobre los continentes, afectando negativamente a las regiones costeras. Cuando nosotros estamos en una era de hielo, el nivel del mar llega a bajar. Si estamos en un máximo de la edad de hielo, llega a bajar hasta 200 metros. Y eso produce grandes consecuencias en lo que es nuestra geografía, ya que cuando el mar baja 200 metros, tenemos que toda lo que es la plataforma continental submarina argentina queda emergida. Y son zonas bajas con respecto al resto del continente, donde se forman, por lo menos para lo que es las costas de enfrente de la región pampeana, provincia de Buenos Aires, se forman zonas de grandes humedales, con muchos anegamientos, tenemos muchos registros de lagunas. Entonces, en esta sucesión de climas cálidos y fríos, el mar fue y vino innumerables veces. Y obviamente la fauna y la flora acompañan esos cambios climáticos respondiendo en cambios en su distribución. Entonces vemos que la fauna en el registro fósil va cambiando con estos pulsos cálidos y estos pulsos fríos. Convengamos que durante los pulsos cálidos, que son más húmedos, Hay una generación de suelo porque la humedad permite que se desarrolle cobertura vegetal y eso va a permitir que se generen unos suelos muy ricos que tenemos aquí en la región pampeana. En la zona, dado la productividad de los suelos, hay una intensa actividad agrícola y hortícola. Esto lo que ha producido es degradación de los suelos, tanto física como química. Se ha detectado que a lo largo de los 150 años aproximadamente en los cuales estas actividades se vienen desarrollando en la zona, una disminución en el contenido de materia orgánica y también de los minerales de arcilla. ¿Por qué son importantes estos dos componentes? Porque son sustancias con propiedades coloidales, es decir, favorecen a la agregación de los suelos. Esto a su vez está relacionado con el contenido de agua y aire en los suelos, lo que permite el desarrollo
de la biota. La comunidad científica debate la magnitud del calentamiento global causado por las emisiones de dióxido de carbono y la deforestación. El estudio del pasado permite establecer las oscilaciones naturales del clima de la Tierra y, de este modo, dimensionar el impacto de las sociedades modernas en el clima. Cuando uno piensa el clima futuro, lo más simple es mirar hacia el pasado, porque tenemos el patrón impreso en las rocas y en los fósiles que nos cuentan también cuestiones del ambiente y cuestiones del clima. Entonces, es muy provechoso mirar el pasado para saber qué va a venir a futuro, ya que es en el pasado donde nosotros tenemos expresado el patrón, cosa que difícilmente lo podríamos hacer utilizando inclusive solo los 10.000 años de historia. ¿Sí? Entonces, es ahí donde la paleontología y la geología adquiere el valor de una herramienta primordial para hacer predicciones a futuro de cómo se va a comportar el clima y los ambientes. En las rocas de la región también quedó registro de las especies que habitaron la pampa en otros tiempos. Mar del Plata posee dos tipos de patrimonio paleontológico: un patrimonio paleontológico que es muy antiguo, que data del Paleozoico inferior, que está representado en lo que comúnmente conocemos como piedra Mar de Plata y que proviene de la formación Balcarce. Estamos hablando principalmente de un yacimiento de trazas fósiles de aproximadamente de 450 y 400 millones de años de antigüedad. Sin embargo, el yacimiento paleontológico más conocido aquí en la zona es aquel que pertenece al Cenozoico superior. Estamos hablando de los últimos 5 millones de años. En ese contexto, es a través de los fósiles que nosotros podemos ver cómo fue evolucionando el ambiente y el clima y nos permite establecer toda una secuencia de patrones que se dieron durante estos últimos 5 millones de años, en donde vimos el clima y los ambientes cambiar muchas veces. El estudio del pasado geológico permite una mejor interpretación de los procesos actuales. La historia geológica, preservada en rocas y suelos, brinda información esencial para tomar decisiones que optimicen la sustentabilidad de las actividades humanas en la región.